La Fuerza Aérea Ecuatoriana, a través del brigadier general Giovanni Espinel, comandante de Operaciones Aéreas y Defensa de la institución, informó esta mañana que la noche del jueves 18 de febrero detectaron una aeronave en situación de tráfico no identificado ingresando al espacio nacional, por lo que activaron el protocolo de reacción. Este protocolo incluyó el despegue de un avión Super Tucano que intentó interceptar a la avioneta, una Cessna 310. Espinel añadió que luego de perder la ubicación de la avioneta en el radar, la detectaron en tierra, en una posible pista clandestina en el sur de la localidad de Maldonado, en la provincia de Esmeraldas. La FAE presentó videos en los que se aprecia a varios sujetos cargar bultos desde la aeronave. Al verse descubiertos, trataron de despegar accidentándose. En un intento de no dejar rastro, quemaron la aeronave. Por su parte, la fiscalía detalló que sí se encontraron sustancias sujetas a fiscalización en los alrededores de la aeronave incinerada. Podemos decir claramente que Fuerzas Armadas, a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en esta ocasión cumplió con su misión de manera exitosa junto con la Policía Nacional. El resultado de ello es que la avioneta, al verse amenazada por nuestras aeronaves, no pudieron cumplir con su despegue, saliéndose de la pista, accidentándose y dejándole inutilizada. Creo que eso es importante saber por qué, porque esa avioneta nunca más va a estar realizando este tipo de acciones o actividades ilícitas.